¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar de este eh, Porsche 911 Spister que está a la venta eh, y es un one-off realizado sobre este mencionado modelo. Y bueno, desde Estados Unidos llega esta completa preparación sobre un 9, 911 Spister. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno. Fue introducido en el año 1989 como Porsche 911 Spister. La versión enseguida fue muy apreciada por los seguidores de la compañía alemana con domicilio en Stuttgart. Y bueno, de hecho, para muchos, esta edición especial del 911 sería un ejemplar de colección. Y bueno. Eh, esta unidad que ves. que se ve en las imágenes. Eh, junto a esta información. Eh, aún menos convencional, gracias a la completa preparación implementada por el especialista estadounidense Canepa Motorsport. Eh, el objetivo era crear el nuevo 911 Spister más potente y rápido y se consiguió. Bueno, esta unidad pertenecía a un coleccionista de automóviles llamado Gary Prime. Eh, Gary Prime, quiero decir quien lo adquirió nuevo en el año 1989 y solo, y solo lo conduciría 160 kilómetros, dado que su comportamiento en un, eh, eh, en un principio le sabía poco. Bueno, pero eso decidió, por eso decidió acudir a la compañía Canepa Motorsport con el fin de realizar algunas modificaciones tanto estéticas como también en la parte del motor. Bueno, la carrocería ha recibido nuevos pasos de rueda, así como un gran alerón posterior eh, modificado para albergar el gran intercooler que se adaptó al motor que fue directamente sustituido por un 6 cilindros y 3,3 litros procedente de, de, un, de otro Porsche, pero modelo 962 y puesto a punto por el afamado Jerry Wood. Y bueno, el objetivo fue conseguir más potencia y... Y par, pero con respuesta inmediata. Bueno, el motor incluye dos turbocompresores cada 26 junto con un intercooler específico de Fried Garrettson, y un sistema escape de acero inoxidable fabricado a medida. También se modificó la electrónica. Se instaló un sistema patentado de doble encendido, incluso un prototipo de inyección de combustible. Eh, gracias a estas modificaciones, la potencia total es de. ...es de 650 cv con un soplador... ...con un soplado del turbo a 1.3 dAr. Bueno, hay que tener en cuenta que esta cifra... ...supone más del doble la potencia original... ...y bueno, asimismo, dada la nueva necesidad de refrigeración... ...se incluyó un radiador eh, de aceite con mucha más capacidad... ...y bueno, también fue modificado... Eh, la ubicación del motor antes en posición central eh, delantera y ahora en la parte trasera bueno este modelo transmite ahora toda la potencia a través de una transmisión de 5 marchas g50 si se consigue una velocidad punta superior a las 200 millas eh, unos 120 kilómetros dada eh, esa, ...esta cifra potencia se reforzó el chasis... ...y los sistemas de seguridad del auto... Eh, ...se mejoró con nuevos componentes soldados al mismo chasis... ...y en su interior los paquetes incluyen ahora cinturones de seguridad... ...de tan solo 4 puntos... ...asimismo después de algunas deliberaciones se utilizó... ...una configuración de suspensión de barra torsión de Steve Machini... ...con un grosor de 23 eh, milímetros delante... Y 33 en la parte posterior. Este esquema, bueno, se complementó con amortiguadores regulables de la compañía Weilstein. Así como unas llantas marca BBS de tres, de tres, eh, de tres, de tres piezas y pinza de freno de, eh, de la compañía Brembo. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.